Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues resulta que el PAN se desmorona. En este momento, la senadora por Aguascalientes, Marta Márquez, renuncia del Partido Acción Nacional y acusa al flamante líder de este partido, a Marco Cortés, porque no es democrático, porque ha permitido la corrupción de los gobiernos que emanan del PAN y que además no ha permitido el desarrollo de este partido. Veamos. La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia. No se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia. No se defiende a la familia. No hay posturas claras en temas que le surgen a los mexicanos. Y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional porque sería cómplice del daño que hoy se le causa a las familias de Aguascalientes. Como vemos, militancia de 18 años en este partido y deja a Marco Cortés. El mensaje prácticamente donde habla de su renuncia es dirigido a Marco Cortés. ¿Qué irá a decir este personaje?